todos crecimos con Caja del Santa. Con Caja del Santa, aumentas tu capital de trabajo para mejorar tu producción o ampliar tus servicios. Amigo microempresario, nos renovamos con Credit Crecer de Caja del Santa, que te ofrece hasta 20 mil soles en créditos. Ah, y también compramos tu deuda. Caja del Santa, tu mejor socio. Navidad es pensar en los demás, en nuestra familia, en nuestros amigos y darle lo mejor a cada uno de ellos. El mejor regalo está presente en nuestra cena navideña y pidiendo felicidad por los que están a nuestro lado. En Perú Carnes cumplimos 19 años y sabemos que estamos dispuestos a entregarte lo mejor de nosotros para ti y tus seres queridos. Por eso, estas fiestas, disfruta de nuestros ricos productos. San Fernando, nuestros panetones ricos y nuestra variedad de vinos. Perú Carnes, regala lo mejor para tu familia. Bienvenidos, esta es Línea 41 aquí en Real Televisión. Iniciamos nuestra jornada del día de hoy en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Estamos terminando el año. Imagínense, hoy día es 22, mi querido Jesús. Y bueno, pues, ¿cómo les habrá parecido este año? A mucha gente que quisiéramos preguntarle, ¿no? Esto lo sabremos, por ejemplo, las opiniones de la gente. Estamos consolidando una posibilidad de estar con ustedes en un programa especial el día, día 29 de diciembre. De repente nos ampliamos un poquito más hasta las 9 de la mañana, o hasta las 10 de la mañana, perdón, y podremos analizar los temas puntuales de Chimbote. Lo que nos preocupa, lo que nos preocupa, por ejemplo, Alo, buenos días. Alo, ¿con quién habló? Sarita, aló, se fue, ¿qué pasó Sarita? Bueno, Sarita es la vicedecana, del Colegio de Periodistas. Ayer hubieron, a ver, por acá hay otra llamada. Aló, buenos días. ¿Desde Huaraz? Ya, sí, perfecto Maritza, quiero felicitarte haber logrado la titularidad en la región Ancash del Colegio de Periodistas de esta región. ¿Cómo está Maritza? ¿Cómo está? ¿Las expectativas se colmaron? ¿Estás de acuerdo con el resultado? Yo creo que sí, ¿no? Adelante, estamos en Real Televisión, Canal 41. Adelante, por favor. Buenos días a toda la población chimbotana. Sí, en verdad, estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido el día de ayer a través del proceso electoral que se ha llevado a cabo en el Colegio Profesional de Periodistas de Ancash. Para nosotros es muy satisfactorio los resultados que hemos tenido, lo cual nos alienta a seguir fortaleciendo nuestras propuestas en aras de cumplirlas cada uno de ellos, y sobre todo nuestro compromiso con la zona de Chimbote, nuestro agradecimiento por ese apoyo casi total allá en la zona.
haciendo diferentes acciones y actividades. Ajá, perfecto. Maritza, mi querida decana, ¿cuántos periodistas somos en Ancash? ¿Cuántos votaron por la lista número 2 que tú encabezabas o encabezas todavía, porque todavía vas a juramentar? Y bueno, y los parciales, la lista número 1, ¿quién la encabezó y cómo fueron los resultados, Maritza, por favor? Sí, bueno, en nuestro proceso electoral hubieron dos listas, la lista número 1 que estaba encabezado por el colega Jorge Rodríguez y la lista que estaba encabezada por mi persona. Y bueno, de acuerdo al total de votantes, el día de ayer han sido 123 colegas que han acudido a los diferentes espacios, tanto físico y virtual, que hemos tenido para que realicen su voto. Obviamente que en el Colegio Periodistas somos más de 350, ¿no? Pero la mayoría no está habilitado, ¿no? Y eso es una gran preocupación y es un trabajo que vamos a nosotros a reforzar para reincorporar a estos nuevos a los miembros que están inhabilitados y también en las campañas de incorporación de los nuevos miembros de Gente Doctora. Como te mencionaba, han habido tres mesas, se podría por así decir, la mesa que está ubicada en Moral, la otra en Chimbote y el voto virtual. En Huaraz, la lista número 1 tuvo 30 votantes a su favor y la lista número 2 37 votantes. En Huaraz. En Huaraz, ¿no? Ya. ¿En Chimbote? En Chimbote la lista número 1 contó con 4 votantes a su favor y 28 a nuestro favor, a nuestro, ¿no? Ajá. En el virtual, la lista número 2 tuvo 2 votos a su favor y la lista número 1 tuvo 2 votos a su favor y la lista número 2 11 votos. El tema es, se ve mucha ausencia de votantes, ¿no es cierto? De repente poco se conoció de los candidatos, ¿no es cierto? Y incluso de la fecha misma de votación, porque esta es una votación un tanto no acostumbrada, ¿no es cierto? Las elecciones generales del Colegio Periodista del Perú fueron hace algunos días atrás, pero hubieron 2 regiones, 3 regiones, 4 regiones, no lo sé, tú lo vas a mencionar, por favor. Entre ellos estaba pues Ancash, que no se llevó a cabo las votaciones. Por ello es que se ha postergado para el día de ayer. Pero faltaba un poco más de información, porque yo tengo entendido que la lista número 2, por ejemplo, que tú has encabezado, la votación tenía que haber sido de repente mayor, ¿no es cierto? Porque tú llegaste el día sábado, no sé cuánto, el día viernes, nadie te conocía, pero por ejemplo la lista número 1 ni sé quién es, no sé cómo es y así por el estilo. Las cosas tienen que ser más difundidas, ¿no es cierto? Más puntuales para que se conozca. Yo no es que no esté de acuerdo con tu elección, perfectamente eres joven profesional de las comunicaciones y eso nos satisface a nosotros que haya ocurrido esto, pero faltó algo, pareciera que, imagínate que nosotros somos los dueños de la información, nosotros informamos diariamente y no podamos decir qué es lo que pasa en el seno de nuestro colegio, no me parece bien, y a mí me gusta ser muy claro, muy sincero, decir las cosas como son y cómo deben de ser, Maritza. En ese contexto, felicitaciones a ti por la elección como la máxima representante del Colegio de Periodistas en Ancash, y bueno, y en Chimbote te ha acompañado Sarita Alonso,
¿no es cierto? Sarita Alonso, una joven periodista que, bueno, esperamos que bueno, esté un tanto a la altura de lo que significa la representación periodística en nuestra región, Maritza. Efectivamente, colega Carlos Alfaro, lo que usted menciona es cierto, ¿no? O sea, ha faltado mucha difusión, pero no nos olvidemos que este proceso electoral ha sido un poco complicado, aun cuando nosotros somos relativamente pocos a nivel de ANPAS. El proceso electoral no, inclusive estuvo a puertas de no llevarse a cabo este año. Hubieron muchos percances, muchos problemas, y solamente, prácticamente tuvimos 10 días para hacer difusión, para poder hacer nuestra campaña, para poder llegar casi a la mayoría con nuestras propuestas, antes de darlos a conocer a detalle. Prácticamente este tiempo ha sido muy corto, ¿no? Y bueno, sacaremos las cosas positivas de esta experiencia para ir mejorando también en lo sucesivo, ¿no? Creo yo que han habido muchas dificultades, algunas limitaciones también. Sin embargo, ya están los resultados y solamente hay que ir para adelante, mirar siempre con mucho optimismo y a trabajar. El colegio necesita trabajar y seguir fortaleciéndose e integrándose mucho más. Mari, dentro de los anuncios que has hecho tú en tu campaña de elección, ¿cuál crees que haya significado más, haya marcado la esperanza en los periodistas santiaguinos que se realiza? Hay mucho que hacer. Mucho que hacer en el Colegio de Periodistas, y por eso repito una vez más, nosotros somos quienes difundimos las cosas y tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no podemos hacer y por qué no la podemos hacer, qué tipo de piedras hay en el camino. Y bueno, trabajamos junto con la región, esperamos de que, caramba, el presidente regional apoye, pues, ¿no? Las municipalidades apoyen el trabajo que desarrollan los hombres y mujeres de prensa en nuestra región. Efectivamente, colega Carlos Alfaro, principalmente yo creo que la gente que en este corto tiempo nos ha conocido y también los que ya nos conocían de tiempo atrás, ya que quien le habla, y así como por ejemplo algunos colegas más, hace muchos años hemos sido colegiados y hemos hecho vida permanente, ¿no? Vida activa de manera permanente y nos han logrado conocer. Ellos saben de la seriedad del equipo en el cual está integrado la lista número 2. Y la primera impresión ha sido la seriedad y el profesionalismo que nos ha llevado a tener este resultado mayoritario. El segundo es lo que hemos nosotros dicho en la campaña, el relanzamiento de nuestra marca deontológica en toda la región, porque nuestro colegio profesional no puede actuar como instituciones que están involucrados dentro de los grupos sociales y desde ahí impulsar también como sociedad y como profesionales para el desarrollo de nuestra región, ¿no? Y lo otro que es importante es la implementación de la bolsa de trabajo para los colegiados. Esa propuesta nace sabiendo y conociendo la realidad que a través de que se viene atravesando la mayoría de los movimientos que no tiene un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, frente a ello creo que han sido las dos propuestas fuertes que nos ha llevado a consolidarnos, y sumado a ello también lo que es la institucionalización del deporte, de una actividad deportiva como periodista y comunicador ancachino, ¿no? La primera universidad periodística que es comunicador regional, ¿no? Que va a tener ustedes en la Universidad de Chimbote y Guadalajara, ¿no? Estos tres, me imagino que ha fortalecido mucho para la zona, especialmente de Chimbote. En nuestro ofrecimiento hemos sido
Perfecto, Maritza, perfecto. A ver, permíteme, por favor, permíteme, porque nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros en lo que decimos y en lo que somos, ¿no es cierto? Tu nombre correcto, tu nombre completo y tu grado académico y el medio en el que trabajas, los trabajos que has hecho, los trabajos que vienes haciendo. Eso es lo importante para saber, para que el pueblo de Ancash sepa con qué representación periodística en el colegio estamos contando, por favor. Perfecto, Maritza. Para terminar, hay algo que siempre nos ocupamos aquí, o bueno, me ocupo yo aquí en el en mi set, en el programa, aquí en Real Televisión, Canal 41, en señal abierta, y es el tema de las comunicaciones que no existen en la región, ¿no? En la región, en la municipalidad provincial, por ejemplo, y en las demás municipalidades. Es que como que hay o no hay hombres y mujeres de prensa integrando el equipo de imagen que se le llama ahora mi imagen institucional, porque poco o nada se sabe de lo que ocurre en Huaraz. De repente por ahí aparece en uno de los diarios que vinieron algo, alguien de Huaraz, estuvieron aquí, hicieron algo, pero nosotros no sabemos. Entonces es necesario que desde la decanatura del Colegio de Periodistas de Ancash se exija, ¿no? Se exija, sí, ese es el término, se exija que haya una mejor comunicación de las oficinas de imagen con los pueblos, en la región, en las provincias, en los distritos, y por decir así. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas gracias, Maritza. A ver, háblanos ya el tema de la juramentación. Seguramente que primero juramentará nuestra decana nacional, Carola Lara, ¿no? Nuestra decana nacional. Ella es de otro país. Ella es de Arequipa. Tendremos que ir a Arequipa, muchos a conocer, otros que ya conozcan. Bueno, luego de ello será la juramentación. La nuestra, por ejemplo, ¿no? De nuestra región, ¿será en Huaraz, será en Chimbote? ¿Cómo es anoche en el tiempo ya de decana, ya como decana regional, qué has pensado, cómo se llevará a cabo y cuándo, por favor? Perfecto, Maritza. Entonces está un tanto claro. La
La juramentación de la decanatura nacional o regional, perdón, será en Huaraz. Tú juramentarás en Huaraz. Y en Chimbote, la juramentación de la vicedecana Sarita Alonso será en Chimbote. ¿Me parece bien? ¿Me parece bien? No. A ver, ¿cómo es? La juramentación será en la juramentación de todos en la ciudad de Huaraz. Ya, el acto protocolar de presentación nuestra, oficial, va a ser en Chimbote. Ajá, pero entonces, pero no está mal dicho, del todo. Sarita Alonso prestará juramento aquí, entonces, ante el pueblo, ante su provincia del Santa, ¿no es cierto? Y con la participación de todos los miembros de la orden y los invitados especiales, ¿correcto? Como te vuelvo a repetir, colega Carlos Alfaro, usted que ya ha sido también directiva en varias oportunidades, conoce que hay una sola juramentación y se hace en la sede institucional de nuestro ente deontológico, que es en la ciudad de Huaraz, ¿no? Entonces, ahí juramento todos los miembros, ¿no? La decanatura, las vicedecanas y todos los demás directores, secretarios que conformamos la lista, ¿no? Entonces, ese es el acto protocolar oficial, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, en Chimbote será un acto ya más de presentación, más de protocolo para que nos conozcan todos y puedan conocer el trabajo que vamos a realizar. Bueno, perfecto. Entonces, con esta aclaración, solamente quisiera, por favor, que nos haga llegar la relación de la Junta Directiva, la relación completa de la Junta Directiva, para conocerlos a muchos, por lo menos por nombre, porque a veces no hay oportunidades de reunirnos, pero entiendo que en alguna de las tareas seguramente tú habrías considerado o estarás considerando los intercambios de viajes tanto a Huaraz como a Chimbote, ¿no es cierto? Pero donde se pueda contar, donde podamos estar todos los miembros de la orden y nos conozcamos, pues, por lo menos, como vuelvo a decir, ¿no es cierto? Porque a veces ocurre que no es así. Muchas gracias, Maritza, muy amable, muchos éxitos, un abrazo fuerte para ti, a través tuyo, a todos los miembros de la orden que conforman el Consejo Directivo y a todos los periodistas de Ancash. Muchas gracias, Maritza. Tus palabras finales. Muchísimas gracias, colega Carlos Alfaro. Agradecimiento nuevamente a todos nuestros colegas de Chimbote que han confiado de manera casi total en nuestra lista. Agradecerles a cada uno de ustedes, invitarlos también a que se sumen al esfuerzo, al trabajo, porque todos juntos y todos unidos vamos a poder lograr seguir fortaleciendo e integrando a nuestro ente deontológico. Muy buenos días. Ok, Maritza, muchas gracias, muy amable. Hemos conversado con Maritza Villarreal desde Huaraz. Ella es la actual decana del Colegio de Periodistas de Ancash. No nos ha dicho por cuántos votos, pero ya fue elegida el día de ayer. Así es que la juramentación será todavía, no hay fecha. Primero será en Arequipa, con la juramentación de la decana nacional, y esto está previsto para los primeros días de enero. No me parece tan correcto, porque tiene, como decía Maritza, a partir del primero de enero hacia arriba ya tiene que estar ya juramentado para que puedan ya ejercer los cargos correspondientes. Sin embargo, nosotros iremos con Manuel Jesús Valdivieso Chacón, quien trabaja con nosotros. Le agradecemos su tiempo. Sobre todo, si es en Huaraz, tendremos que ir allá. Manuelito, muchísimas gracias, muy amable, Maritza. Entonces nos vamos ya al corte comercial. Nosotros vamos al corte comercial y volvemos con las noticias que siempre se acostumbran aquí en Línea 41. Volvemos rápidamente.
Sé protagonista del cuidado de la salud y bienestar de las personas. Estudia enfermería en la UCB, una profesión altamente demandada dentro y fuera del país. Descubre más carreras nuevas de la UCB en somosucb.edu.pe. En Nuevo Chimbote, nuestros empadronadores ya se pusieron la camiseta. Por eso, abre la puerta de tu hogar a nuestro personal de empadronamiento municipal para que obtengas tu clasificación socioeconómica y puedas acceder a beneficios y programas sociales del Estado. Porque Nuevo Chimbote es bienestar para todos. Walter Soto, alcalde. Gran campaña por fiestas navideñas en el Centro Quiropráctico del Dr. Walter Arteaga. Escuche bien a esta campaña. Consulta, examen físico, una radiografía y un tratamiento a tan solo 80 soles. Sí, 80 soles y dígale adiós a la lumbalgia, hernia discal, nervio ciático, escoliosis, lesiones deportivas y más. Citas al 962-51-8606. Los esperamos en Girón Balta, 675 Chimbote. Y en Nuevo Chimbote, urbanización Casuarinas, calle 25, ingresando por Grifo Campeón hacia Casuarinas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Santa, aumentas tu capital de trabajo para mejorar tu producción o ampliar tus servicios. Amigo microempresario, nos renovamos con Credit Crecer de Caja del Santa, que te ofrece hasta 20 mil soles en créditos. Ah, y también compramos tu deuda. Caja del Santa, tu mejor socio. Navidad es pensar en los demás, en nuestra familia, en nuestros amigos y darle lo mejor a cada uno de ellos. El mejor regalo está presente en nuestra cena navideña y pidiendo felicidad por los que están a nuestro lado. En Perú Carnes cumplimos 19 años y sabemos que estamos dispuestos a entregarte lo mejor de nosotros para ti y tus seres queridos. Por eso, estas fiestas, disfruta de nuestros ricos productos. San Fernando, nuestros panetones ricos y nuestra variedad de vinos. Perú Carnes, regala lo mejor para tu familia. Amigos, hermanos, están bienvenidos al Centro Especializado Divina Misericordia, de terapia física y rehabilitación, donde brindaremos y buscaremos ayudarles en todos los sentidos. Queremos darle un trato humanizador y también devolverle la
través de su rehabilitación. Estamos en el Girón Apurímac 420 Santa, para servirle siempre con mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes. Se hace tarde. Tranquila, que todavía no llega Roberto. ¿Quién? Oye, tranquila. Ve, justo acaba de llegar tu tío. Ya, hijita, te vas a quedar con tu tío Roberto, ¿ya? Te portas bien, ¿ya? Pero, papá. Hola, Roberto. Hermano. Micaela, saluda a tu tío. Hola, Micaela. Las niñas y adolescentes están en peligro. Atiende las alertas, no las dejes pasar. ¡Micaela! ¡Hijita! ¡Mamá! ¡Papá! Actuemos ya, salvemos a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. Ante un caso de violencia sexual, denuncie cualquier comisaría o llama a la línea 100. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Tienes tu negocio y no sabes cómo hacer que crezca. Nosotros podemos ayudarte en lo que necesitas. Real TV. Somos los mejores en el mercado. Tu mejor opción al momento de anunciar. Tu mejor plataforma publicitaria. Contáctanos ahora. Este mensaje es importante. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Es importante estar preparados. 1. Evita llamar. 2. Envía un mensaje de texto desde tu celular. 3. Utiliza Internet. Esta es tu comunicación de emergencia. Escribe primero y evita llamar. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, continuamos aquí en Línea 41 a través de Real Televisión. Ya está con nosotros Manuel Valdivieso. Manuelito Valdivieso Chacón. Muy buenos días, Manuel, bienvenido. Y adelante, por favor. Buenos días, Carlos Alberto. Muy buenos días al público. Bueno, varias semanas sin estar presente aquí por motivo de salud. Siempre la salud nos fue a veces una mala pasada, pero estamos aquí para finalizar el año y estamos ya a dos semanas prácticamente de concluir este 2003 y estamos revisando la noticia nacional para ver en qué se está avanzando, qué están haciendo nuestros congresistas por nuestra región, qué es de su vida, no se sabe mucho de ellos. Sin embargo, chequeando la noticia nacional, el día de ayer nos sorprende un programa contracorriente que se transmite a través de Willax Televisión, un reportaje para hablar de una de las congresistas de acá por Anca, del partido de gobierno, porque no hay que olvidar que aún a pesar de todo Perú Libre es el partido de gobierno, doña Kelly Portalatino. Y resulta que no es para hablar nada de bueno sobre proyectos de leyes que esté promocionando a favor de nuestro país, a favor de nuestra región, sino es porque a decir de Willax, y eso lo subrayo, es lo que dice Willax, queremos retransmitir esto, que el padre, el ermitaño Portalatino, estaría cobrando cupos para dar puestos de trabajo y a través de él se estaría organizando un nuevo partido político utilizando a los gobernadores, en este caso ahora se llaman pues nuevamente prefectos y prefectos, ¿no? Entonces, aprovechándose del aparato estatal, de la logística del Estado para fines políticos particulares. Yo creo que los periodistas de este medio de prensa, Willa, buscaron a la congresista Portalatino y sencillamente no estaba. A pesar, dice el informe, que sus adjuntos, su secretario, le habían dicho que estaba ahí, que los podía recibir, sin embargo, finalmente dice que no estuvo, ¿no? Pero esto ha sido transmitido al día de ayer. Esperamos cuál es la reacción que van a tener
también los congresistas, antes, aunque bueno, no hay que esperar mucho, porque uno de los congresistas, Edwin, es de Acción Popular, está como niño, entonces creo que por ahí de repente don Elías Varas habrá algún pronunciamiento, alguna cosa que tenga que decir respecto a este tema, porque no es el único caso de congresistas que se están favoreciendo. Hay otro grupo de congresistas que mochan sueldo, hay otros congresistas que se van aprovechando la semana de representación, se van de viaje a otros lugares, a otros sitios, y bueno, al final nos pasan la factura y se van a llevar, Carlos Alberto, en este fin de año una bonita suma de más de 47.500 soles. No les alcanza. Quieren más, ¿no? Entonces esto es lo lamentable. Obviamente a veces tomarlo de forma sarcástica forma parte del folclore que viene nuestra política nacional, pero parece ser que el Congreso ha perdido el rumbo y bueno, no se hace una, no tiene empatía con la crisis que está viviendo nuestra población. El sector comercio, por ejemplo, este año se espera el año mucho más crucial que otros años, ¿no? No hay trabajo, no se mueve el sistema económico. Imagínate gente que sobrevive con el sueldo mínimo y los congresistas, bueno, se la llevan en canastón y todavía con la conciencia de que no pasa nada, que no les alcanza, ser los pobrecitos, porque hace mucho sacrificio, es que quieren representar a la región por la que fueron elegidos. Pero bueno, dejemos de lado el tema nacional, Carlos Alberto, también la Municipalidad Provincial del Santa, ha habido mucho trabajo, mucho ajetreo este fin de semana. Se ha aprobado una modificatoria de la Ordenanza Municipal 011 que tiene que ver con la privatización de los mercados públicos, lo cual nos parece bien que tenga que modificarse, que deba adecuarse para que se agilice la transferencia de los mercados a sus legítimos conductores, porque ese fue el espíritu de la ley 26569, ley de privatización de mercados, que ya tiene un buen tiempo, ¿no? Más de 20 años que ya esa ley y no se ha concluido. Pero lo decíamos con anterioridad, cuando hablamos nosotros de privatizar un mercado, tenemos que ver qué es un mercado. Porque aquí se desafan del bulto, venden el lote y se acabó el problema. Y es un mercado que ha tenido administración municipal, que tiene áreas en conflicto, que no reúne las condiciones sanitarias, que tiene puestos abandonados, puestos cerrados, sencillamente te lo vendo y como dicen, previamente le ensartaron a la asociación y ahí quedó. Entonces tenemos los problemas que tenemos. Yo creo que ese saneamiento físico legal debe contemplar todo ello. Lo que sí nos parece curioso, y lo hemos visto esta mañana, que estamos revisando la noticia para venir acá, obviamente, y tener algo que comentar, hay dentro de una de estas ordenanzas de modificatoria, se hablan de mercados que van a ser privatizados, y dentro de estos mercados se menciona, por ejemplo, el mercado Miramar. Yo no sé si nuestro amigo Julio Beltrán está en sintonía, nos está viendo, si puede comunicarse con nosotros, porque tenemos entendido que este mercado ya fue vendido a los comerciantes. Ellos reclamaban, por el contrario, que les entreguen su título de propiedad, que hay un grupo de comerciantes que está reclamando con todo derecho que esa tasación estuvo mal, ese es otro tema, pero el mercado ya fue vendido. Entonces no sabemos a qué viene que se incluye dentro de esta ordenanza, dice que la privatización de este mercado. Ahí hay un temita, Manuelito, un segundo, por favor. Sobre eso, yo he escuchado, ahí me lo han dicho, ahí en el mercado, que hay dos listas, dos representantes. Uno por la venta y otro los que no quieren que se venda. O sea, aquella gente que no se apuntó, no ha pagado, no sé cómo está eso, esa gente está haciendo grupo o han hecho su grupo y un poco que salen al frente, eso, Manuel. Bueno, seguramente, pero si se ha vendido el mercado, por supuesto, es una ley. Si hay otro sector que no está de acuerdo, bueno, se arreglará con ellos, pero no entiendo por qué debe darse una ordenanza municipal. Ah, no, ni modo, eso es otra cosa, es otra cosa. Otro mercado que se incluye aquí es el mercado Nuevo Progreso, que también tengo entendido fue vendido en la gestión anterior. Que hay una franja que va de Girón Tumbes a Gálvez, o de Gálvez a Tumbes, como quieran llamarlo, que es vía pública, que no sabemos si se ha desafectado, y eso es bastante complicado, ¿no? En todo caso, harán las gestiones, pero
Yo creo que en todo caso debería precisarse aquí, porque dice, el funcionario contó que los tres mercados municipales a privatizar son Alfonso Ugarte, Nuevo Progreso, Miramar de Chimbote. Dos de ellos están vendidos, están ya. Vendidos. Están vendidos, ya. Están vendidos. Y quieren venderlo otra vez. Seguramente, no sé, no entiendo. En todo caso, repito, si el señor Julio Beltrán, que es el presidente del mercado en Miramar, está en línea, o lo puede llamar, o está viendo el programa, nos gustaría conocer sobre este tema. Claro, claro. O alguien de la municipalidad que nos explique, ¿no? En otra parte se menciona ¿esa ordenanza? Publicación que hemos tomado de la página de la municipalidad, dice aquí también que en este punto se considera, dice, el diagnóstico, verificación, saneamiento físico, legal del terreno, tasación, notificación, proceso de compra y la suscripción de registros públicos de los títulos de propiedad. Repito, si los otros mercados ya fueron vendidos, suponemos que se han hecho todo este trabajo. Pero también se habla de mercados a privatizar mediante la COFOPRI, que en todo caso será materia y competencia de la COFOPRI, no de la municipalidad. Se menciona el 2 de junio, que tengo entendido, es un mercado de carácter privado, La Florida, el Bolívar, San Juan, La Unión, Constructores. Se habla también del mercado del Carmen. El mercado del Carmen es un mercado provisional donde debe pasar por ahí la vía de circunvalación. Y eso, hay un proyecto que fuera realizado inclusive por el ex alcalde, como arquitecto digo, pero luego llegó a ser alcalde Roberto Briceño, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que ahí hay todo un tema y no se está informando o no se conoce exactamente la realidad de los mercados a privatizar, y eso es lamentable, ¿no? En todo caso, seguramente más adelante habrá que conversar con los funcionarios para que nos expliquen la razón por qué aparecen mercados como Miramar, el Nuevo Progreso, que ya fueron privatizados. Claro, claro. Si es complementación, que se diga la complementación de, no suponemos, porque también, pues, si hay una parte que no fue y que tiene problemas, habrá que avanzarla. Y la otra ordenanza municipal que se ha aprobado, también es una ordenanza que tiene que ver con el uso de las bolsas plásticas. Esta ordenanza, y bueno, lo ha sustentado, dice nuestro amigo Miguel Santamaría, el Consejo Municipal aprueba ordenanza que prohíbe el uso de bolsa plástica y tecnopor en los establecimientos comerciales. Yo debo recordar que existe una ley de hace 5 años, y es la ley 3884. Esa ley 3884 prohíbe el uso de las bolsas, por eso que se ha venido ya aplicando en los diferentes centros comerciales, y es de manera progresiva. Una bolsa biodegradable en un centro comercial se lo venden, creo, en 30 céntimos. Este año que viene le corresponderá 40 céntimos. Lo que ha faltado aquí es la aplicación de, suponemos, porque todavía no se publica la ordenanza, tendrá que ver con la materia de la regulación o de los alcances o el tipo de aplicación, el ámbito de aplicación. Porque esta ley 3884 se entró en vigencia el 20 de diciembre del 2018. Y una ley, pues, es de carácter nacional. En todo caso, suponemos que esta ordenanza tendrá que ver con el reglamento de aplicación aquí en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Santa, y que, bueno, debe hacerse, ¿no? Porque se inició ya con las restricciones y luego ha habido un retroceso, y se siguen usando los envases de Tecnopor, se siguen usando las famosas bolsitas negras que tanto le gusta a las amas de casa. Pero hay que recordar que esas bolsitas negras son altamente contaminantes, porque son hechos de material reciclado, de plásticos que se recogen de la basura, Carlos Alberto, ¿no? Y muchos lo utilizan ahí para llevar sus alimentos. Entonces creemos que si esa ordenanza tiene que ver con la regulación, con la aplicatividad, con el tema de ser el reglamento, bueno, bienvenido, y seguramente tendrá que hacerse el trabajo que ha hecho Miguel Santamaría de socializar el problema, de concurrir a los centros de abasto, concurrir a los centros comerciales, utilizar los medios masivos de comunicación para ver en qué consiste, cómo se llama, qué tiene que ver, cuál es la implicancia. Suponemos que, aprobado el reglamento, habrá sanciones a quienes la infringan. Entonces todo eso debe complementarse para conocimiento de la población. Y bueno, tengamos también nosotros que proteger nuestro medio ambiente, haciendo el esfuerzo, pues, de tener nuestras bolsas biodegradables, nuestras bolsas reutilizables, o elementos que puedan llevar, pues, el abasto, el recambio.
delicado, como se dice, pues, como se utilizaba antes, ¿no? Una bolsita de junco, una bolsita de yute, una bolsita de tela para comprar el pan, o una panetera, pues, de plástico, ¿no? Que tiene muchos usos, y evitar ya el uso cotidiano de la bolsita, porque el cliente se molesta si no le das una bolsa. Oiga, mi bolsa, dice, ¿no? ¿En qué lo va a llevar? ¿En qué lo va a llevar? No, sí, pues, necesita o depende mucho del tema del manejo de las ciudades, en este caso las municipalidades provinciales, las distritales. Hablemos de nuestra provincial, mi querido Manuel. Falta demasiada información, ¿no es cierto?, de la oficina de imagen, de las acciones que la municipalidad pone en marcha, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta ordenanza ha debido llenar de información al pueblo de Chimbote, explicando por qué y para qué, ¿no es cierto? Claro. Pero decía hace un rato que conversaba con la decana, con la nueva flamante decana del Colegio de Periodistas de Ancash, que hay que exigir desde Huaraz, es que caramba, se cumpla pues con la información. No hay periodistas, ¿qué pasa? No hay gente preparada para que pueda informar, porque no se dice nada. Esta ordenanza es específica en la incidencia que tienen los mercados y centros comerciales. De tal manera que le digo a Miguelito Santa María, con el cariño que merece, los mercados tienen un circuito radial. Claro. Cada uno de ellos tiene un circuito radial. De tal manera que sería muy conveniente que se haga una cuña publicitaria al respecto y le pidan pues a los compañeros para que puedan irradiarlo cada cierto tiempo, cada cierto un espacio prudente, para que la población conozca y sepa y se hagan los cartelones correspondientes. En época del COVID se hicieron cartelones de la misma forma, ¿no? Eso dio resultado. La gente sabía que tenía que usar su mascarilla, sabía que tenía que hacer. Entonces, propagandizar de esta manera, hay que comprometer también a los dirigentes de los mercados, porque no todo tiene que ser la municipalidad, para que esta ordenanza se publique con unos afiches bonitos, alusivos, que se está restringiendo el uso de bolsas por tal o cual motivo, ¿no? Para inducir, pues, educar a los usuarios, a los clientes, a colaborar también con el medio ambiente y no generar, pues, este abuso del uso de la bolsa plástica, ¿no? Yo creo que eso sería muy, muy necesario y que se haga una campaña, pues, en los diferentes mercados, centros de abasto, centros comerciales, que eso va a apoyar muchísimo. Y también, pues, que se haga, en todo caso, pues, un monitoreo de los mercados que mejor trabajen en ese sentido de promover el desuso de la bolsa plástica, de reemplazarla por otro, de repente un diseño, algo por el estilo, y puedan tener algún beneficio, algún premio, digo, de la municipalidad para el cliente, para el mercado, ¿no? Yo creo que la forma de incentivar es ello y debe trabajarse en ese nivel con las autoridades. En efecto, Manuel Jesús. Les recordamos que para esta gran Nochebuena existen los panetones Otone. Por la compra de sus panetones Otone, reclame un Otonito. Bueno, hay una llamada por acá. A ver, aló, buenos días. ¿Quién? Ah, ya, perfecto. Conversamos luego, disculpe, estoy en el aire. Estoy en la televisión un ratito, ¿ya? Por favor, me vuelve a llamar después de las 10, son trabajos personales. Ya, por favor. Ya, hermano mío. Ya, entonces, panetones Otone para el Perú y el mundo. Hechos aquí, en Chimbote. En Chimbote, yo creo que sí, hay que apoyar el emprendimiento local, Carlos Alberto, ¿no? Acá, a veces la gente se llena de vanidad, van al centro comercial, consiguen sus productos con todo derecho, pero también apoyemos al emprendimiento local. Hay muy buena producción de panetones aquí, claro, en nuestra zona, panaderías muy reconocidas que establecen también sus productos para estas fechas, y deberíamos colaborar, contribuir, porque esto genera pues el movimiento económico en nuestra ciudad. Los panetones que vienen de otro sitio, es mano de obra de otro lugar, y solamente vienen acá, venden y se llevan lo suyo, ¿no? Uh-huh. Pues si consumimos aquí, estamos apoyando al panadero local, a su familia, al triciclero, al repartidor, etcétera, ¿no?
Pero antes que me olvide, Carlos Alberto, quiero hacer llegar las más sentidas condolencias a mi amigo, promoción, Félix Ceballos Pino, por la pérdida irreparable de su hermano Santiago Ceballos Pino, ha ocurrido el día de ayer. Él ha sido un reconocido artista plástico, pintor. Él, sus restos mortales se vienen velando en su domicilio en Magdalena Nueva. Desde aquí, nuestras condolencias a él, a su familia, un abrazo fraterno y rogando al Todopoderoso, pues, que le dé la fuerza necesaria a la familia para que puedan superar este infortunio. Y uniéndome también a la muestra de pesar al amigo Carlos Gamarra Moreno, que le puede decir que ha enlutado el periodismo local, Carlos Alberto. Así es, antes de ayer fallece Carlos II Gamarra Moreno. Y bueno, para estas circunstancias, por ejemplo, cuando se pierde un ser querido, cuando se va de inmediatamente un ser querido por cualquier circunstancia, está Funeraria Iparraguirre. Funeraria Iparraguirre, la decana de en la provincia y en la región. Funeraria Iparraguirre, con nuestro amigo Sadoc Iparraguirre, gerente general de Funeraria Iparraguirre. Sí, bueno, por lo menos en estas circunstancias difíciles hay una entidad que se hace cargo de todo el tema que tiene que ver en momentos tan difíciles, tan dolorosos, cuando se pierde un ser querido. Lo ha dicho bien Funeraria Iparraguirre, creo que es la más antigua de Chimbote. Yo quiero, Carlos Alberto, aprovechando, hacer una recomendación a los comerciantes de los diferentes mercados de nuestra provincia. El día de ayer, antes de ayer, perdón, ha ocurrido un robo en el mercado La Perla. Hay una nueva modalidad: mujeres con niños distraen al vendedor, ingresan al establecimiento y le roban. El día de ayer fue víctima de este robo, debo decirlo, mi hermano Alberto Valdivieso, que él es distribuidor de aceitunas. Vino una señora a preguntar un producto, otro producto, otro producto, mientras lo distraía, aprovechando la gente, la menor, suponemos que su hija aprovechó para introducirse sin ser visto y coger la mochila donde había, pues, documentos y también dinero en efectivo. Estas imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad, se ha puesto la denuncia correspondiente, seguramente que la policía debe estar trabajando para identificarla, porque la imagen que aparece, la foto de captura, que se ha propagandizado también a través de las diferentes redes sociales, es muy clara, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado los comerciantes y hay que ser solidarios. Cuando un compañero está atendiendo y el otro está mirando, que hay gente desconocida, hay que prestar atención, ¿no? Porque de esta manera, pues, vamos a evitar que se produzcan robos, que si hoy día le tocó al vecino, mañana no puede tocar a nosotros. En ese sentido hay que tener mucho cuidado en estas fiestas navideñas, la fiesta de fin de año, la aglomeración de la gente genera la presencia de gente inescrupulosa, de amigos de lo ajeno, y que tenemos que contrarrestar. La mayoría de mercados tienen cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad, hay que hacer la foto de captura, hacer la impresión correspondiente y publicarlo en todo el mercado, para que los comerciantes puedan conocer y puedan estar atentos cuando ven a estas personas, inmediatamente comunicarse con la Policía Nacional para ponerlos a buen recaudo. En efecto, Manuel Jesús, en efecto. Bueno, y lo lamentable es, por ejemplo, en los mercados. Imagínate lo que está pasando con el mercado Modelo. El mercado Modelo, que ha sido en cierto modo destrozado por la misma Municipalidad Provincial del Santo. Quiero, vamos a entrar en comunicado con Ulises, con el presidente del mercado Modelo, a ver si nos contesta. Pero ahí hay una cuestión que no entiendo. Eso es privado también, el mercado Modelo. Sí, hay una parte de la vereda que se ha destruido que es privada. ¿Ya está en línea, creo? No, todavía. Entonces, imagínate, eso se ha roto todo. ¿Con qué dinero se va a pagar esa obra? Y caramba, ¿no? Pero es un problema mayúsculo, porque la gente entra y sale y no lo hace, pues, de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo en estas fechas, una fecha de gran aglomeración de público, para nadie es un secreto que a horas de 24, a veces antes, se toman todas las calles y ese cuadrado que circunda el mercado Modelo es totalmente cerrado por los comerciantes, ¿no? Entonces, imagínate con la destrucción que está
lo que va a significar eso un peligro latente para todos los vecinos, los usuarios, clientes, hombres, mujeres, niños que concurren a hacer sus compras. Y como siempre, pues, hemos acostumbrado a fin de año, ¿no? Uh-huh. A veces se dice que es una mala costumbre, pero lo real y concreto es que a veces también el ciudadano está haciendo cuentas para ver qué tanto puede gastar, y por eso es la última hora, ¿no? A veces no llega, no hay trabajo, no hay negocio, la industria está paralizada, las obras están sin concluir, abandonadas muchas otras. Así es. Imagínate. Estamos con Félix Arroyo, Manuel, estamos con Félix Arroyo del mercado Modelo, uno de los comerciantes de mayor antigüedad de repente, ¿no? De muchos años atrás. Félix, muy buenos días, Real Televisión, Canal 41. Estamos tratando el tema del mercado Modelo. Hasta ahora, pues bueno, hace muy poco tiempo que se ha roto eso. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles son la forma? ¿Qué medidas ha tomado la municipalidad? ¿Les ha comunicado a ustedes? ¿Qué tiene que comentarnos, Félix? Por favor, adelante. No está habilitado. Ya. Bien, ya. ¿Problemas ya? Sí, ya. Adelante, por favor. ¿Ya, aló? Sí, adelante. ¿Estamos escuchando? Sí. ¿Aló? Sí, Félix, adelante, por favor, adelante. Ah, no es Félix, es otro. Estoy conversando con Félix Arroyo. Habíamos llamado mucho antes al hijo de Carlos Gamarra Moreno, que ha dejado de asfixiar. Lo que pasa es que estamos... A ver, por favor, lo que pasa es que estamos cruzados. A ver, Alexander, ¿cómo estás? Buenos días, Real Televisión. Falleció tu querido padre el día de antier, ¿no es cierto? Coméntanos cuál es el itinerario que se va a cumplir. Se está todavía velando en Ladera del Norte. Luego hay una actividad el día de hoy, antes, previa, para luego ir ya al cementerio General Divino Maestro, Alexander. Así es, amigos. Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Por informarles que mi padre, el periodista profesional del colegiado Carlos Amaro Moreno, sus restos están siendo velados en el velatorio del salón parroquial de la parroquia San José Obrero, en el norte. Y hoy será ya el sepelio a las 5 de la tarde en el cementerio Divino Maestro, ¿no? 5 de la tarde. Ajá. A las 3 de la tarde se va a realizar la misa, también de honras, en la iglesia de San José Obrero. ¿En la iglesia de...? ¿En qué iglesia va a ser? San José Obrero, de la Edad del Norte. San José Obrero, perfecto. Ya. Así es. Y también está programado, creo, más o menos a las 2 de la tarde, será unos recibirán horas después de la Asociación Nacional de Periodistas de Pila Chihuahua. Perfecto. Nuestro profundo pesar y reconocimiento de los méritos que mucho nos vamos a acordar, mucho vamos a extrañar, de Carlos II Gamarra Moreno, Alexander. Nuestra sentida condolencia para ti, para tus hermanos, para tu señora madre y para toda la familia Gamarra, Alexander. Le agradezco mucho. Bueno, invitamos pues a todos sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, como también a los también compañeros, colegas de las instituciones periodísticas. Los esperamos pues para acompañar en su último viaje al cementerio de Villa Maestro a las 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Primero en la... 5 de la tarde. Primero estaremos en la Avenida Pardo, ¿no? 5 de la tarde, para hacer una procesión honores por la Asociación Nacional de Periodistas Pilar Chipote. A las 3 de la tarde, será la misa de honra en la parroquia San José Obrero de la Edad del Norte. Y en las 5 de la tarde será pues el primero de entierro, Carlos Amarra Moreno, ¿no? Perfecto. Perfecto, Alexander. Muchas gracias. Reiteramos nuestras condolencias a la familia, a ti, a tus hermanos, a tu señora madre, a quien conocemos desde muchos años, ¿no es cierto? Y nosotros nos sentimos un tanto honrados y satisfechos, porque ayer estuve con ustedes en horas de la tarde, ¿no es cierto? Dándole la mano a mi tocayo Carlos II Gamarra Moreno. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, David.
Manuel. Mira, uniéndonos nuevamente a este sentimiento de pesar, es una gran pérdida para el periodismo chimbotano. Bueno, esa generación de Gamarra, Moreno, ya están quedando muy pocos, Carlos Alberto. Sí, pues, es cierto. Es cierto. A ver, sigue, por favor. Se ha perdido, en los últimos años, digamos, un gran porcentaje de periodistas de esa talla, ¿no? Ya hay nuevos jóvenes que abrazan esa profesión tan importante y bueno, seguramente se va a dejar sentir, ¿no? Tú sabes que las enseñanzas de las periodistas de esa capacidad siempre queda, siempre se le recuerda. Y ojalá que el periodismo pueda ser lo de antes, ¿no? Mucho más acucioso, mucho más comprometido con la verdad. Pero en fin, testimoniar nuestro sentimiento de pesar a la familia de Carlos Gamarra Moreno, que en paz descanse. Bien, yo creo que ya estamos, repito, ya una semana, menos de una semana ya para recibir la noche buena, Carlos Alberto. Sí, en efecto. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, como siempre haremos el brindis navideño aquí en el programa, ¿no? En el canal, con la venia, el permiso de los dueños de Canal 41, porque aquí somos una familia. Claro, esperamos familia. También que nuestros amigos televidentes puedan hacer su llamada para que puedan enviar los saludos correspondientes. Sí. Por nuestra parte trataremos de poder comunicarnos también con nuestros asiduos televidentes para poder conversar con ellos. Aló. Estamos llegando a la parte final, Carlos Alberto. Sí, pues. Ya nos está haciendo señas del switcher. En efecto, estamos en comunicación con Ulises Fernández, por ejemplo, él es el fuerte del mercado modelo, pero no entró la llamada en su momento, nos está llamando ahorita, ya estamos ya un tanto fuera de la posibilidad porque ya llegamos a la parte final del programa. En todo caso, compromételo para el día de mañana. Sí, para mañana, vamos a conversar con el presidente del mercado modelo. Félix Arroyo también lo llamamos, ha habido problemas, ha habido cruces. Bueno, pues nosotros sí queremos agradecer infinitamente por su amable sintonía. Volveremos mañana, con la venia de Dios. Muchas gracias, hasta mañana.